Hola amigos de YouTube, hoy empezamos con otro vídeo sobre el manejo y aprendizaje de FreeCAD. En este ejercicio aprenderemos a diseñar una llave inglesa utilizando un plano descargado desde internet. Manos a la obra. Abrimos FreeCAD, la versión 0.15. Creamos un documento nuevo. Creamos un croquis. Elegimos el plano XY. Insertamos dos puntos en la línea de eje de referencia y le daremos las restricciones de simetría y medida. Ahora insertaremos dos líneas diagonales y les pondremos las siguientes medidas para luego utilizarlos como líneas de guía o referencia. Insertamos dos arcos y le pondremos las siguientes medidas. Insertamos una línea, le daremos una restricción de simetría y una medida. Insertaremos dos líneas que unan dos puntos y haremos que sean paralelas a la línea de referencia. Insertaremos de nuevo otras dos líneas y dos arcos que puedan dar la forma que queremos.
le daremos una restricción perpendicular y al arco le daremos una medida. Insertamos dos arcos y le pondremos las siguientes medidas. Unimos ahora puntos con una restricción tangencial con los arcos que hemos insertado. Repetimos la operación. Insertamos dos arcos y le pondremos las siguientes medidas. Insertamos una línea, le daremos una restricción de simetría y una medida. Insertaremos dos líneas que unan dos puntos y haremos que sean paralelas a la línea de referencia. Insertaremos de nuevo otras dos líneas y dos arcos que puedan dar la forma que queremos.
le daremos una restricción perpendicular y al arco le daremos una medida. Unimos ahora puntos con una restricción tangencial con los arcos que hemos insertado. Cerramos la tarea. Copiamos y pegamos el croquis para volverlo a usar de guía. Con la tecla espaciadora ocultaremos el croquis seleccionado. Ahora extruimos el otro croquis y le daremos una medida de longitud. Marcamos la casilla que dice simetría del plano. Clic derecho para ocultar la pieza croquis seleccionada. Abrimos el croquis. Seleccionamos todo el croquis dibujado y lo utilizaremos como guías de referencia. Insertamos dos líneas y le daremos restricción de simetría y sus medidas correspondientes.
Insertamos un arco y le daremos una simetría tangencial y una medida de radio. Repetimos la operación. Insertamos un arco y le daremos una simetría tangencial y una medida de radio. Insertamos un arco y le daremos una simetría tangencial y una medida de radio. Repetimos la operación. Insertamos un arco y le daremos una simetría tangencial y una medida de radio. Repetimos la operación. Insertamos un arco y le daremos una simetría tangencial y una medida de radio. Repetimos la operación. Cerramos la tarea. Ahora extruimos el otro croquis y le daremos una medida de longitud. Marcamos la casilla que dice simetría del plano. Hacemos aparecer el croquis anterior y el último que hemos dibujado.
Seleccionamos una cara del objeto y le damos a crear croquis. Insertamos una ranura en el boceto. Les daremos ahora las siguientes medidas. Cerramos la tarea. Le daremos un vaciado a la figura que hemos creado. Repetimos la operación. Seleccionamos una cara del objeto y le damos a crear croquis. Insertamos una ranura en el boceto. Le damos una restricción de simetría. Les daremos ahora las siguientes medidas. Cerramos la tarea. Le daremos un vaciado a la figura que hemos creado. Crearemos redondeados de una arista. Por último, le daremos un color a la pieza terminada. Y bien amigos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal que seguiré subiendo más vídeos sobre FreeCAD.